donde volaría mi última oración, el último latido de mi azul corazón. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería así. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. Buenos días, señores, ¿cómo están? Nosotros ya arrancamos con esto que es el baúl de los recuerdos, una canción maravillosa. Manto Estelar, buenos días a todos. Manto Estelar de Moenia. Ay, a mí este grupo me gustaba, mi querido Augusto, la verdad. Era buenazo. Sí, yo era fanática, de este grupo. Y bueno, pues ellos son un grupo mexicano de género fine pop, popular en la escena del pop. Y bueno, pues también ellos han tenido alrededor de 20 éxitos por más de 5 semanas en la radio mexicana cuando era su época, ¿verdad? De aquellos ayeres. Y bueno, pues Moenia es considerado uno de los precursores del género en Hispanoamérica. Y bueno, pues esta canción que estamos escuchando, Manto Estelar, fue un sencillo que destacó de su álbum Adicción en el año, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Cuando yo nací. ¿En 1950? No, 1999. ¡Ay, por favor, Judith! 1999 es mi año de nacimiento y es cuando esta canción estaba en su pleno apogeo. Ahí está, pues escuchamos un poquito más de esta canción de los años 50, de cuando nació mi querida Judith. Sería así, no supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti, esta vez no sería ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. Nosotros estamos ya aquí posando. Para la foto de estamos, Facebook. Sí, claro, porque luego nos toman las fotos, tras. Oigan, ya lo vio usted en la canción del día de hoy, que está más que maravillosa, en el baúl de los recuerdos. Si usted quiere una canción en específico, ya sabe que aquí la vamos a complacer. Lo único que tiene que hacer es llamarnos por teléfono al 3770-0080, nuestra línea telefónica, o 01-800-888-1888. Llame, pida su canción, no le costará la llamada. Estamos gratis, esperando su llamada. Estamos esperando su llamada. Como aquellas líneas telefónicas que hablabas y te decían de cosas. Ay, bueno, y te tardaban años y años y años ahí. Pero bueno, nosotros contestamos, mira, así rapidísimo para que empiecen a platicarnos, bueno, cómo les ha ido, cómo les fue ayer. Y también, ¿sabes qué, mi querido Augusto? Hoy es viernes. Hoy gracias es viernes. A Dios. Gracias a Dios, es viernes. Gracias a Dios. Bueno, ahí está su canción, mira. ¿Sabes qué? Te voy a dejar bailar. Se acabó. ¿Sabes qué? Estoy como que preocupada, pensando, diciendo, ¿qué baile me gusta más de mi querido Augusto? ¿Por qué? ¿17 años o la canción de viernes? Es que son dos cosas diferentes, Judith. Pero estoy pensando, o sea, digo, ¿cuál baile es el mejor de Augusto? El de los viernes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un tema de eso la próxima semana. Para usted, señora, ¿cuál es el mejor baile de Augusto? ¿17 años? Venga. ¡Súbele! Ahí está, señora. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una
Esa, échale, brinquito. Ahora, por favor. Se acabó de esa. Ahora, por favor, póngame la de viernes. Oye, yo me siento aquí como tu payaso. No es que estamos viendo las coreografías. ¿Cuál les gusta más, señora? ¡Ay, me caigo! Ya. Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Mientras tanto, hoy es viernes de duelo. Hoy es viernes de duelo, desde pero... mi querido Augusto y yo vamos a estar en conflicto por defender a un artista. Así es. Y ahorita les vamos a decir a quién, pero antes que nada... Quiero primero, es que estaba viendo, Judith, paga el desayuno hoy, atentamente el staff. Míralos. Que se escuchen los aplausos. Gracias. Habemos que celebrar. Habemos que celebrar. Entonces quieren el desayuno aquí. Bien. Qué barbaridad. Oye, Judith, vamos platicándole a la gente lo que vamos a tener el día de hoy, porque Rosy Garves, la señora, la mujer del buen vestir y de los mejores consejos de la vida y del mundo, las reglas de oro en el vestir profesional. Si vamos a ir a alguna cita, si tenemos algún evento social, pues hay que saber cómo vestirnos. El día de hoy Rosy Garves nos va a decir alguna entrevista cómo. De trabajo o algo. Bueno, pues esté muy al pendiente para que vaya de la mejor manera vestido y ese trabajo pues sea ya el indicado para usted. También Ricardo Torres de Sí Conversando estará con nosotros hablando cuando una pareja ya tiene algunos problemas en el matrimonio, ¿cuándo es el momento ideal para acudir con una terapia, mi querido Gus? Exactamente, así que quédese con nosotros. Y también, como les había dicho, el día de hoy yo quiero manejar algo que vamos a hacer el viernes hoy de... terror. Ah, porque habíamos dicho. El viernes de terror. Así que si usted le ha pasado algo paranormal. Ahí va. Sí, una hora después, ahí viene la música. Si a usted le ha pasado algo, si usted nos tiene que contar algo, si usted tiene una fotografía que nos tiene que enseñar donde aparezca el gnomo, el duende o alguien que se le haya aparecido, mándela en este momento a nuestras redes sociales, Augusto con Augusto. Si usted iba caminando y de repente se le apareció Judith por atrás así, mande la fotografía en este momento. Porque hoy tenemos notas. Hoy tenemos notas acerca de todo lo paranormal. De todo lo paranormal, algunos sucesos que han pasado, dónde se dice que asustan y si realmente han pasado cosas. Por ejemplo, dónde se dice que no asustan y no ha pasado nada. La chica de la carretera de Portugal, ¿sabes de esta historia? No conozco nada de eso, pero sé que se aparecen muchas personas en las carreteras y por eso me da mucho miedo a mí viajar de noche. Como los novios de Guayabitos. Hay una, no sabía. Los nombres de Guayabito, esa no me la sé. No, ni yo tampoco me la sabía. Los lugares más terroríficos del mundo. Iván Velázquez nos trae esta nota de los lugares más terroríficos del mundo. Exactamente. Y Elizabeth Jarero nos tiene las 5 películas de terror que no nos debemos de perder y que si no las has visto, bueno, tienes que estar muy al pendiente porque esas, mira, si dan miedo, así se te hacen las... Así es. Y Andrés Castro nos va a poner los fantasmas más famosos. Así que vamos a tener hoy un viernes de terror. De miedo. Ay, no. Ya no, ya acabo. Viernes de... ¡Ah! Augusto se hace una cara muy fea. De terror. ¿Por qué? Porque la haces de terror. A ver tu cara. No es ¡ay, igual! ¡Qué bonita! O sea, hello. Es Maléfica. Hola, Maléfica. Hola. Mira nomás, viene muy sexy todo el rollo. Mi cuervo. Mi cuerpo pide. Ay. Cuervo. Bueno, usted platíquenos, díganos qué onda con esto de los viernes, ¿eh? Terror. Y sabes qué, por eso hoy tenemos 2 canciones a duelo de que salen pues monstruos de estos dentro de estas canciones, dentro de estos videos. ¿Y sabes qué? Mira, ayer tuvimos, le voy a decir a la gente, bueno, ayer Judith y yo nos estuvimos peleando como 1 minuto 38 segundos. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque ella jura y perjura que sus Backstreet Boys son mejores que Michael Jackson. O sea, hello. En esta vida. Él sí. No. ¿Cómo vas a comparar? Ok, ahí les va el duelo del día de hoy en casita. Usted me va a apoyar a mí. Usted porque a sé mí. Que es lógicamente. No, usted a mí. Lógicamente es lo mejor. Michael Jackson. Los Backstreet Boys. ¡Bravo!